¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Pepe. Encantado de cocinar para vosotros. ¿Nos puedes contar qué has hecho? Bueno, yo creo que deberíais empezar a probar por el salado. Son unos guisantes salteados con una carbonara de coco. Eduardo, yo, perdón. Pepe. Pepe. Un poquito al estilo Pepe. ¿Me dejas probar? Bueno, uno ya no le vas a probar. Se me está jorobando el mío, ¿eh? Pero no me habéis dejado nada. Eres como el otro Pepe, te lo jamás todo. Hombre, que aquí está Pepe para comer. Bueno, ¿y esto es? Esto es un macarrón de mango con coco, un arroz con leche de coco y un polvo helado de coco. Mango, coco y arroz con leche. Vamos. ¿Le vamos a dar? Sí. Muy ligerito. Exactamente, hace igual, ¿eh? ¿Tengo yo esa cara loco? Muy rico. Es muy fuerte, ¿no? Yo he catado un plato de Pepe haciendo de Pepe, comiéndolo como Pepe. Qué rico está el mango con el coco, ¿eh? Es que funciona muy bien. Aspirantes, venid todos a probar el macarrón de Pepe porque está espectacular. ¡Olé! ¿Se puede? Bueno, ha hecho para todos. Es un macarrón congelado que se hace al momento. Ay. Veis que es un macarrón, pero es un macarrón congelado que se deshace en boca de mango y coco. Oh, ¡qué bueno! Joder, tío. Qué rico. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Riquísimo. Gran persona, mejor cocinero. Pepe Rodríguez, un aplauso para él. ¡Bravo, Pepe! Tony, que hoy no te va a valorar él, ¿eh? O sea, tú no seas tan pelota. Ven aquí, podéis volver a vuestros sitios. ¡Qué maravilla, Popo! Ahí, parece Popo, que se coco rayado y se deshace, tío. Oye, ¿podéis ya probar? Nosotros lo que aspiramos es a llegar algún día a ser un Pepe o a ser un Jordi y tener la posibilidad de probar lo que ellos hacen, pues es como una guía, ¿no?, para saber hacia dónde tienes que ir. Y creo que ha sido un detalle muy bonito. Hay una galleta de coco, una crema de coco, una espumita de coco. Aquí tengo agua de coco tostada y caramelizada. ¡Wow! Y con agua de coco hemos metido en un globito para hacer la broma. ¡Hala, qué bonito! He hecho un gran coco helado. Mirad el platazo de coco de Jordi. ¡Madre mía! Yo me desmoralizo con esto, claro. Aquí tenemos coco lápiz. Lo hemos tostado al horno para tener un agua caramelizada. El agua lo hemos utilizado para hacer una base de ceviche. Y la carne del coco, que es más finita y delicada, cortada en como en tallarines muy finos. Y encima unas ostras. Ay, yo quiero probar, ¿eh? Déjame el placer una vez. Pepe, no te pases, Pepe. Vamos, Pepe, dale. ¿Queréis algo de postre o así un coco gigante con texturas de coco? A ver. Os repito, crema de coco. ¡Hala! ¡Ay, qué pena! Espuma de coco, galleta de coco. Es un poquito bestia. ¡Qué bueno! Oye, me podéis invitar cuando queráis a hacer de Pepe, ¿eh? Sobre todo por la cata. Mm. Me voy a poner así un poco tonto, rollo borde como vosotros, pero es que no puedo. Me han conquistado por el paladar, ¿qué quieres que te diga? Aspirantes, acabamos de probar cuatro platos espectaculares donde el coco es protagonista principal. Y saben a gloria, ¿eh? Ahora vamos a ver lo que habéis hecho vosotros. Bueno, pues nos lo habéis puesto muy, 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 Pepe, muy difícil. Pepe, Jordi, poneros vuestros trajes y vamos a catar.